Y es un aliciente a la vez y un acicate para nosotros el poder estar cumpliendo con estos dos requisitos. Y el Club Náutico de Ribadeo a su vez consigue a través de este esfuerzo adicional que tengamos unas instalaciones como hoy estamos disfrutando, unas instalaciones limpias, de primer orden, con servicio para aquellos extranjeros que recalan, extranjeros y nacionales evidentemente, que recalan en nuestras instalaciones, de las cuales nosotros lo que pretendemos es que se sientan satisfechos, y para nosotros a su vez es un gran orgullo el que esta gente sean nuestros embajadores en otros puertos, en otras recaladas, y hará en un futuro que a la vez que hemos superado una serie de retos, como era bajar las tarifas, para nosotros ha sido un reto, en un año en el que verdaderamente la crisis nos está agobiando a todos, hemos conseguido bajar las tasas para que el número de ocupaciones, aunque sea igual, permita que en años venideros la gente vea a Ribadeo como algo no negativo, que era lo que estaba pasando estos años pasados, en los que veían a Ribadeo como algo negativo porque estábamos echando a la gente fuera por los precios excesivos que estaban aplicando. Nosotros queremos que los que recalen en Ribadeo sean precisamente nuestros mejores embajadores y sean ellos los artífices de que en un futuro se tome a Ribadeo como un puerto base importante y los amarristas entren en Ribadeo con la satisfacción de saber que van a estar en un puerto debidamente cuidado, adecentado, un puerto en el que disfrutan de todos los servicios, y esto evidentemente es algo que la Q de calidad y la bandera azul nos certifica. En este momento tenemos 640 amarres, de los cuales unos 22 son de tránsito. En este momento están todos ocupados con una demanda de en torno a unos 70 amarres a mayores, y estamos tratando que Portos tome conciencia del problema de Ribadeo, de dos problemas importantes. Uno, la falta de amarres, cosa inexplicable, porque en el resto de los puertos de Galicia están quedándose amarres vacíos. En Ribadeo, afortunadamente y de momento, eso aún no lo tenemos. Hay demanda, hay una gran demanda. Ese es uno de nuestros problemas que queremos transmitirle a Portos de Galicia para que tome conciencia y haga de una vez por todas la ampliación que estamos demandando. Y por otro, determinadas carencias que tenemos, como es el tema del dragado. Tenemos una carencia importante con el tema de dragado y que vamos a tratar hoy que estamos todos aquí, a ver si hacemos hincapié con el presidente de Portos para que el año que viene gocemos ya del calado que Ribadeo demanda. Sí, el problema que tenemos aquí es que compartimos una ría, ría de Ribadeo, una ría que divide y que a la vez une, pero son dos administraciones las que tienen que tomar cartas en el asunto, y es difícil cuando dos no se ponen de acuerdo. Ya uno, es difícil en este caso conseguir que las demandas nuestras se lleven a la mesa de negociación y además se lleven a efecto, y después poner de acuerdo a dos administraciones se nos hace difícil. Pero bueno, dentro del espíritu que nos guía a nosotros es que haya una concordia entre las dos riberas. Hemos sido toda la vida buenos vecinos y tenemos que seguir, y además es que hoy por hoy, más que nunca, lo que importa es la unión y no la división. El tema del costo de los amarres va un poco en función de las medidas de la embarcación, pero podría decirte, por ejemplo, una embarcación que es lo normal en esta zona, ¿no?, que ronde los 10 metros por 3,60, que es lo habitual aquí en el puerto de Ribadeo, pues anda sobre unos 35 euros la noche. Depende de la eslora, de las características de la embarcación. Pero digamos que hoy por hoy estamos en el precio bajo de la tabla de amarres.